Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Redención se acerca, la luz ya no es mañana, los corazones se alegran, anunciadores de gloria, miles de voces resuenan. No es primer advenimiento, no de castigo ni de pena, sino por curar heridas, salvando a quien pereciera. Salvación centellea y un resplandor nos convoca a las mansiones etéreas. Oh Cristo, anhelamos verte, por Dios en misión bendito, porque este gozo sea bienaventuranza eterna. Amén. Mirad
vendrá el Señor, príncipe de los reyes de la tierra. Dichosos son los que están preparados para salir a su encuentro. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Ruja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Alegres el desierto con sus tiendas, los cercados que habita cada. Yes.
cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Alaba el nombre del Señor, alaba los cielos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Isaías, mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este comerá requesón y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Desde antiguo, por boca
de sus santos profetas, en la salvación de los libros de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres del perdón, arrancado de la mano de los enemigos, les llevamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia nos visita, y digámosle con insistencia: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste del seno del Padre para revestirte de nuestra carne mortal, libra de toda corrupción a nuestra naturaleza caída. Ven, Señor Jesús. Tú que cuando vengas al final de los tiempos aparecerás glorioso ante tus elegidos, al venir ahora muéstrate clemente y compasivo con los pecadores. Ven, Señor Jesús. Que brille tu rostro y nuestra gloria, oh Cristo, es alabarte. Visítanos pues con tu salvación. Ven, Señor Jesús. Tú que por la fe nos has llevado a la luz, haz que te agrademos también con nuestras obras. Ven, Señor Jesús. Pidamos que el reino de Dios llegue a todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, acoge benignamente las plegarias de tu pueblo, que se alegra por la venida de tu Hijo en nuestra carne mortal. Concédele que cuando vuelva él revestido de gloria y majestad, pueda también alegrarse al recibir de sus manos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Madre del Redentor, alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos a la bendición de Dios, pidiendo por todos ustedes, visitantes, peregrinos, por todos los bienhechores, vivos y difuntos, por el trabajo pastoral del recinto guadalupano. Hoy, de una manera particular, queremos mencionar el 30 aniversario de la ordenación episcopal del señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México, nuestro pastor, en el que es el 35º sucesor de Fray Juan de Zumárraga y custodio de la Sagrada Imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Hoy precisamente es su aniversario, 30 años de ordenación episcopal. Le felicitamos, le encomendamos a Dios, pedimos que le cuide, le dé salud, bienestar en su trabajo pastoral. También, claro que sí. También tenemos el gusto de felicitar al muy ilustre señor canónigo, aquí presente, nuestro hermano Jesús Gutiérrez, por su cumpleaños. Don señor Jesús, también muchas felicidades. Dios le bendiga. Por el eterno descanso de Salvador Hernández, también por el eterno descanso de Rómulo Chávez, que Dios les tenga en su gloria, en la vida eterna, en el cielo. Así es, hermanos, también tenemos el gusto de recibir la peregrinación aquí presente de Aluminio y Herrería 3M. Muchas felicidades por esta peregrinación anual. Dios les bendiga en su trabajo, en su familia, en todas sus actividades. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón. Pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escucha benignamente, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que así como ahora nos llena de alegría la venida de tu unigénito en nuestra carne, así también, cuando llegue revestido de majestad, consigamos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Cantar de los Cantares. Aquí viene mi amado saltando por los montes,
retozando por las colinas. Mi amado es como una gacela, es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia, espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira que el invierno ya pasó, ha terminado las lluvias y se han ido. Las flores brotan ya sobre la tierra, ha llegado a la estación de los cantos. El arrullo de las tórtolas se escucha en el campo, ya apuntan los frutos en la higuera y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que anidas en las hendiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas, déjame ver tu rostro y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos alabémoslo. Demos gracias a Dios, al son del arpa. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por el suyo. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Señor, a salvarnos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy estimados hermanos, hace poco, semana y media, iniciamos el Año Santo de la Misericordia que el Papa Francisco ha establecido. Se hizo la solemne apertura de la Puerta Santa en Roma, luego en la Catedral de México y también aquí en la Basílica de Guadalupe. Y con esto, hermanos, se nos exhorta fuertemente a que todos experimentemos vivamente la infinita misericordia del Padre Dios que siempre nos otorga. También nos exhorta a que nos transformemos en el rostro misericordioso de Dios para con el prójimo. Ahora nos encontramos ya en la cuarta semana de Adviento y las lecturas nos invitan a mirar, a imitar a María Santísima y especialmente nos impulsan a aumentar la esperanza y la alegría por el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. En el Santo Evangelio, el pasaje que acabamos de escuchar nos da una maravillosa enseñanza de misericordia. La Virgen María acababa de recibir el anuncio del ángel Gabriel de que sería la Madre de Dios. Y ella responde con total abandono al designio de Dios y ha quedado encinta, fecunda por obra del Espíritu Santo. Al no poder contener tanto gozo, va al encuentro de Isabel, que también ha sido objeto del amor misericordioso de Dios. María Santísima se dirige con prontitud a visitar a su prima Isabel para ayudarla debido a su estado de espera, pues sabe que necesita de sus servicios caseros. María no mide riesgos ni consecuencias. Recorre distancias y va a pasar unos meses con ella. La caridad consume el corazón de María Santísima. Y este es, hermanos, el primer acto público de misericordia que ella realiza. María Santísima no duda en llevar a cabo este buen servicio. No es egoísta, no se encierra en sí misma a resaltar su propia alegría. Ella bien pudo evadir ese gesto de servicio. Las excusas no habrían faltado. Bien hubiera dicho que tenía que dedicarse a Dios, al silencio o a sus propios cuidados.
que ella era la elegida para ser la madre de Dios y no tenía por qué dedicarse a las tareas comunes, la que todo el mundo puede hacer. Es más, que nadie le había pedido que saliera a visitar a su prima Isabel. Así pues, María bien pudo abstenerse de toda tarea para dedicarse a lo suyo. Se dice que una misericordia forzada ya no es misericordia. Y Dios quiere que María Santísima sea misericordiosa como Él. Pero es preciso que este primer gesto de misericordia brote gratuitamente de su corazón, sin mandato alguno por parte de Dios, sin ninguna petición o presión de parte de su gente. El Espíritu Santo la impulsa a salir con prontitud y ponerse humildemente al servicio de su prima. Es María la que se desplaza y va a casa de Isabel. Es María la que se abaja frente a su prima y la saluda en primer lugar. El orden de jerarquía social y familiar es respetado. Es María la que se dedica a esa labor misericordiosa. Al ir junto a Isabel para proporcionarse la ayuda de sus manos, ella le trae al mismo tiempo algo infinitamente más precioso: la presencia oculta, real y física de su Dios, de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios se sirve de las palabras de saludo que María dirige a Isabel para hacer saltar de gozo al niño, a Juan. Así dirá Isabel: porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Gracias a María Santísima, Juan el Bautista es el primero que recibe la influencia vivificadora y salvadora de Jesucristo. Juan el Bautista salta de gozo. Es su lenguaje de pequeñito. Él fue el primero que comprendió la grandeza de María. Hay que ser pequeñitos para reconocer la maternidad divina de María. Por medio de Juan el Bautista, la acción divina de Cristo en María alcanza a su madre Isabel, la cual quedó llena del Espíritu Santo. Hermanos, este es el primer gesto misericordioso de María Santísima. Aquí aparecen con claridad las cualidades que ha de tener toda obra de misericordia. Debe ser realmente espontánea, propia, animosa, realizarse con generosidad y rapidez, ya que el necesitado no tiene tiempo de esperar. Debe ser perseverante, perseverante. María permaneció con Isabel unos 3 meses. También cumplirse con fidelidad. No es un gesto caprichoso de aficionado, sino de una gratuidad muy diferente. Debe realizarse en la humildad para ser dulce y discreta. De lo contrario, se hiere al pobre haciéndole sentir demasiado su indigencia. La humildad de María se pone al servicio de su prima Isabel y es recompensada maravillosamente por Dios. Ella recibe a través de Isabel una nueva salutación divina después de la del ángel Gabriel. Es la salutación de una madre que habla como madre,
con un lenguaje maternal. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y yendo más allá de la simple salutación, Isabel proclama la razón de esta dicha de María. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Hermanos, lo propio de María Santísima es hacer visitas. María Santísima sigue hoy presente en el pueblo. Desde que María Santísima supo que era la madre de Jesús, visita a Isabel y luego hará una serie innumerables de visitas en distintos lugares, diferentes épocas de la historia, hasta nuestros días, como lo ha sido el maravilloso acontecimiento guadalupano aquí en nuestro continente americano. Con su visita y su presencia aquí en el Tepeyac, María Santísima de Guadalupe ha convertido nuestra historia humana, llena de tragedias, divisiones, odios, guerras, en una maravillosa historia de salvación llena de esperanza, ya que en el centro de la sagrada imagen, en el centro del acontecimiento guadalupano, en el centro del corazón mismo de la Santísima Virgen de Guadalupe, se encuentra Jesucristo, nuestro Salvador. Es precisamente ella, la Madre de Dios, nuestra Madre, quien nos visita y nos presenta a su Hijo Jesucristo. Nos lo trae, nos lo entrega entre flores y cantos, envuelta en sol, vestida de estrellas, pisando la luna entre nieblas y nubes, como el gran tesoro que viene de lo invisible y que en ella se hace visible. En su seno lleva a Jesucristo, nuestro Salvador. Nos lo acerca para que experimentemos su infinita misericordia en nuestra vida cotidiana y especialmente ante nuestras necesidades más urgentes. Esto es un suceso maravilloso que nos llena de gozo, como sucedió a Juan el Bautista, quien al escuchar el saludo de María de Nazaret saltó de gozo, y su madre Isabel saludó con singular alegría: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Que todos nosotros, hermanos, que todos nosotros, los que tenemos la dicha de encontrarnos con María Santísima en esta tierra sagrada del Tepeyac, que también lleguemos a exclamar: ¿quién somos nosotros para que la madre de nuestro Señor venga a vernos y a quedarse con nosotros aquí en su casita sagrada del Tepeyac, entregándonos a su propio Hijo, nuestro Señor? El Señor también nos ha ungido con su Espíritu Santo para que hagamos llegar decididamente la buena nueva de salvación a los demás, a los pobres, a los enfermos, a los cautivos, a los más necesitados, a los desprotegidos. En el tiempo que estamos viviendo, en medio de un mundo violento y materialista, nos toca a nosotros, ahora a nosotros, definitivamente esta tarea urgente de mostrar claramente el verdadero rostro de la misericordia. Así sea. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que se manifieste a todos los hombres con la luz del nacimiento de su Hijo. Después de cada petición responderemos:
te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, que el Hijo de Dios, que con su nacimiento iluminó el mundo, fortalezca su fe y la disponga a celebrar con gozo su presencia en medio de los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, que la alegría del nacimiento del Señor llegue hasta los confines del mundo y la salvación de Dios se manifieste a todos los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren, que la celebración del nacimiento del Señor aleje las tinieblas de quienes viven en medio de duda e incertidumbres y colme los deseos de quienes se sienten infelices. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los aquí presentes, que el Señor aumente nuestra fe a fin de que en las cercanas fiestas de Navidad adoremos a Cristo como Dios, lo proclamemos como Rey y lo confesemos como Salvador del mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, en su 30º aniversario de arzobispo, 30º sucesor de Fray Juan de Zumárraga y custodio de la Sagrada Imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el cumpleaños del señor canónigo Jesús Gutiérrez. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el descanso eterno de nuestros hermanos Jesús Gutiérrez, Salvador Hernández. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de Aluminio y Herrería 3M. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor Jesús, nuestras oraciones. Y haz que los que confesamos que tu reino está en medio de nosotros, sepamos anunciar a nuestros hermanos la buena nueva de tu Evangelio Salvador. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de su mano el sacrificio, para su bien y todo. Así sea. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por Salvador, Rómulo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Thank you.
Que la participación en estos divinos misterios, Señor, se convierta en permanente protección para tu pueblo, a fin de que fervorosamente entregado a tu servicio, reciba en abundancia la salvación del alma y cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Santificationis fluens.